Hello, good evening. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, teacher. ¿Escuchan? Sí. Oh, wait a Hello, ¿me pueden escuchar? Yes. Sí, ok, perdón, es que yo era la que no tenía puesto el volumen. Okay. Hello, Guadalupe. Or better say Lupita, perdón. Hello, teacher. How are you? Very good. Muy bien. Good, good. Hello, Leopoldo. Hello, good evening. Good evening. How are you? How are you? How are you? Yes, how are you? How are you? Like you, how are you? ¿Cómo está usted? ¿Leopoldo? Yeah, good? Good. Excellent, okay, excellent. Very, very good. Okay, excellent. Quiero ver qué más. Lorena, how are you, Lorena? Very good. Yeah? Very good. Good, good. I'm glad to hear that. Excellent. All right. And Lucia, how are you? I'm good. And you? Good. I'm very good. I'm very, very good. Yeah. Thank you for asking. Okay. Quiero ver qué más tenemos por acá. Jorge, how are you, Jorge? I'm fine, teacher. Good, I'm glad to hear that. How was your day? It's great. Yeah? Yeah. Okay, excellent. Very good. Very, very good. All right. Hello, Wendy, how are you? Wendy? Hi, teacher. Good evening. Good evening. I'm great. Yeah? Okay, good. I'm great. Thank you. Excellent. I'm glad to have that. Okay, let's see. ¿Qué más me falta? Guadalupe. How are you, Guadalupe? Guadalupe? Todavía no. Okay. Quizás algo pasa ahí. Patty, welcome, Patty. Thank you, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Okay, thank you. Good. I'm glad to hear that. Okay, excellent. Okay. Creo que ya saludé a todos los que están acá. Okay. We are going to check the attendance. We're going to take right now the attendance. So we are going to start with Arminda. Is Arminda here? No? Arminda is here? No. No veo Arminda. Okay, okay, no problem. Let's see. Belki, Argentina? Is Argentina? No? Okay. What about Brenda? Brendita? No? Brendita's not here? Okay. What about Claudia? Claudia? Okay. Eric? No? Here, okay. By Gabriela Soliev? Gabriela Soliev?
Not here. Guadalupe. 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 No, not here. Okay. Lupita. Present, teacher. All right, excellent. And Jorge? Jorge? Where is Jorge? Fine, and you? Good, good. Jorge, ¿dónde está? No lo veo. Jorge? ¿Seré yo? Que no lo veo. Jorge, que me están contestando a alguien, pero no sé si es Jorge que me está contestando. No está Jorge. No. Ah, pues me está contestando de más allá. Ay, no, qué cosa. Ok. Laura. Present, teacher. All right, excellent. Leopoldo. Present. All right, excellent. Lorena. Present. Okay, welcome, Lorena. And Lucia? Present, teacher. Okay, very good. Welcome. Roxy. Roxy? No? Patty. Patty? Present, teacher, present. Okay. Okay, wonderful. Thank you, Patty. Sandra? Okay. Verónica Lucía? Verónica Lucía? No? Okay. Parece que varios están teniendo problemas de internet. Wendy? Presente. All right, excellent. Welcome, Wendy. Y Yancy Guadalupe? Yancy Guadalupe? No. Okay. Vamos a ver. Voy a revisar aquí que estoy viendo que están cayendo mensaje de nuestro grupo de WhatsApp. Uf, montón. Ok, solo un momentito. Okay. A ver. Uf, son varios. Solo voy a contestar rapidito. So what we're going to do right now, por cierto, chicos, no sé cómo vamos ahí con la plataforma. ¿Qué tal? ¿Cómo con eso? Good, teacher. Good? Good. Okay, good, good, good. Questions, problems? Do you have any questions or problems? No. No? Okay. No. Okay. Very good, very good. Okay, solamente voy a revisar una vez más la porque
Asegurarme que no me haya perdido de alguien. Arminda, Belkis Argentina, Claudia Guadalupe, Gabriel Eric, Gabriela Solier. Good evening, teacher, presente. Oh, hello, Eric. Gabriela Solier, Guadalupe, Jorge. Yes, teacher. Ah, okay. Jorge, una pregunta. ¿Usted se conectó anteriormente? Sí, se cayó el internet y me tuve que conectar con datos. Ok. Yo dije que ya me había afligido porque yo dije, che, su voz y, de, y no estaba. Yo decía, uy, me está confundiendo del más allá. No. Bueno. Sí, es que y, no, y, no soy del más allá, soy del bien acá. Está bien. Sí, no, no, es que me pareció raro que yo escuchaba su voz y todo, pero yo lo buscaba y nada. Yo decía, sí, raro, lo estoy mirando yo, qué. Okay. Ok, ok, qué bueno que se aclaró eso. Sí. Okay. María Roxana. No, ¿verdad? Sandra Patricia, Verónica Lucía y Yancy Guadalupe. Presente. Oh, okay. Very good, very good. Welcome, Verónica Lucía. Hey. Una preguntita, ya que no había tenido la oportunidad de conocer anteriormente. Bueno, para empezar, bienvenida. Y quería también hacerle una pregunta. ¿Cómo le gustaría que le llamáramos? ¿Verónica o Lucía? Verónica. Ok, muy bien. Ok, excelente, Verónica. Gracias. Ok. Gracias. Ok, entonces ya estamos todos, ¿verdad? Ya lo que... Ok, very good. Ok, guys. So, we are going to continue. We're going to start... we're going to review, repasar. We're going to review what we saw last class, okay? Porque pues vimos bastante información al final y quiero asegurarme que esté completamente clarísimo, ¿verdad? Okay? Entonces, un poquito. Solo un chancecito. Okay. Quiero que me digan si lo pueden, si ustedes pueden verlo o no. Yes. 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 Excellent. Okay. Okay. So, topic for today: how to use how many and how much. A facilitator is Jessica Guerrero, beginner two, class number three. Okay. So let's begin. This is a review of last class. We learned about talking about the positive and the negative of the simple present. So we saw that with these subjects, with the subjects I, we, you, and they, we use the verb in the base form, no change, right? The base form, el verbo en la forma base, o sea, la original, sin ningún cambio, okay?
And in the negative, we learned that we always start with don't. Okay? And then we use the verb in the base form. Okay. That is in the positive. In the negative, we use for he, she, it, we use the base form like, but after that, we always add an S, ES, or IES. Okay? And in the negative, we use the doesn't, and then the verb isn't going to be in the base form, like. Okay? Is that pretty clear? Yes, no? Yes. Yes. Okay, very good. Okay, yes. So remember, with I, we, you, and they, the auxiliary is don't. Or full form, do not, okay? That is the full form. It's more common for native speakers to say don't, but if you hear do not, it's the same thing, okay? It's the exact same thing. So we say don't or do not. Now, with he, she, it, we say doesn't, or the full form is does not. Does not. Okay, that is the full form. Now, in this one, we only put the verb in the base form because doesn't is already agreeing with he, she, and it. So in English, we never have a double agreement. In inglés, nunca conjugamos dos veces. Okay? if we put an S at the end, usamos esa S, and we say, she doesn't likes, then it would be a double agreement. Dos veces, porque doesn't ya está conjugado. Entonces, y like sería conjugado también. So, double, no, it's not possible. Okay, that's why no S. That's what we learned yesterday. Pasito de lo que hemos aprendido. Okay, now, short answers. Remember, we also learned this. Short answers. We always use do at the beginning of the question. So we say do or does. Okay, it depends on the subject, right? So if the subject is I, you, we, or they, the auxiliary is do. If the subject is he, she, it, the auxiliary is does. And independent of the subject, the verb will be in the base form. Okay? Now, in the questions, we always start with a yes or no. Okay? So you say yes, blah, 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 blah. Yes, blah, blah. Yes, comma. Notice it's yes, comma, or no, comma. De hecho, aquí debería haber un comma. Okay. Now, then we use the auxiliary, sorry, the subject. The subject is going to be either he, I, you, sorry, I, we, they, or you, or he, she, it. Okay. And then the auxiliary.
In this case, we use do for I, we, they, you, or does for he, she, it. And then the negative of do is don't. The negative of does is doesn't. Okay. Questions so far? Any questions? No? ¿Estamos claros? ¿Preguntitas del momento? Yes. ¿Ah? Si me dicen que no, pues asumo que todo lo ha entendido. So notice in the answer, we never put the verb like. We don't say, yes, I do like. Or no, no, you don't like. No, el verbo like ya desapareció, solo the auxiliary. Okay? Okay, so that was... Teacher, ahí solo se pronunciaría, yes, do. Yes, no. Respondería. Yes, I do. Yes, I do. Do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, you do. O sea, tenemos que pronunciar el pronombre acá. Thank you, teacher. So, yes, I do. Yes, we do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Okay. Questions? No. No? No. Okay, very good. Okay, and yesterday, yesterday we talked about that we use this structure to talk about things we do all the time, or habits or routines, right? Okay, so that is the reason why we use the simple present. Okay, also we use the simple present when we are talking about things that we believe are always true. Okay, so things that are always true. Okay. Okay. Teacher. Yes. What is meaning that? That. Okay. 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 Thank you. Yeah. Okay. And then we learned that, de hecho, se me olvidó agregar esta parte que les había dicho anteriormente. It's X. Sorry, guys. Okay. Bueno, ahí está. Perdón que se me había olvidado agregar eso, que se nos había escapado ayer. Okay, so the verbs, if a verb finishes in any one of these, so if the verb finishes in the H, S, SH, O, X, or Y, or Z, then what we're going to do is we're always going to add the S. Okay? All right, so those, and these are some examples. Now, if the verb finishes in a consonant and then a Y,
What we're going to do is we're going to change the Y to the IES, right? So example, study, studies, carries, carries, fly, flies. But I give you an example that play is not in this category because play is finishing a vowel A and Y. So play se escribe P-L-A-Y. And A is not a consonant, it's a vowel. Okay? ¿Estamos? Clear? Yes. Check. Okay. Question. What is the mirroring, guess, fix, bus, and carry? Sorry? Okay. What is the mirroring of guess, fix, bus, and carry? And carry, okay. Guess means adivinar. Okay. Fix, arreglar. Buzz is zumbar. Okay. Carry, cargar. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Any other questions? No? Okay. No. Right. Entonces, doy por sentado que he entendido todo, and it's now time to put in practice. Okay. Let's put it into practice. So, find the mistake. Pueden tomarle captura de imagen para que lo pueda utilizar. Okay. Finished? Yes. Yes? Yeah. Yes. Okay, very good. But we're going to do this, we're going to work in pairs. Okay, so los voy a poner en pareja para que puedan trabajar en esta actividad. Find the error, the mistake. The mistake is an error, un error. Okay? Okay, you ready? Yes, ready? Do we understand what to do? Yes or no? Okay, very good. But I'm going to give you approximately 8 minutes, okay? We're gonna do 8 minutes. Okay. Yeah. Okay. Very good. Okay, let's open up the rooms. Here we go. Brendita? Brendita? Brendita, ¿tiene algún problema?
como ella lo tiene. Teacher, no podemos compartirla. Capturar a la pantalla, digo. No pude capturarla, no llegué a tiempo. Ah, teacher. ¿Pudieron captarla? Un momentito. No. ¿Qué le pasó? No pudimos capturar la pantalla, la imagen que nos explicó. ¿Pero qué les pasó? Dígame. No, cuando algo así pase, díganme antemano. No esperen hasta que entre al grupo, sino que díganme para que yo les pueda presentar en el grupo, ¿verdad? Porque, okay, vamos a ver. Okay. Teacher, y aquí íbamos a como repasar eso. Okay. No, find the mistake. The mistake is the error. Find the error. Ahí vamos a como responder. Find the error. Find the error. Understand? Vamos a decir como los errores. Ajá, exactly. Okay. ¿Sí? Vamos a como a ver las preguntas y vamos a ver cuáles son los errores de las preguntas. The sentences, ajá, las oraciones, the sentences. Okay, very good. All right. ¿Hay dejar de compartir? Thank you. You're welcome. Thank you. En la tercera, she do, pero como es tercera persona, es does, she does. She does, sí. She does her homework on the service bus. Una cuatro. Finishes. Ajá. The film finishes at 8. Yes. 5. Go on holiday. Go on. La otra sería, she carries her to the car in the morning. Está de más. La S estaría de más. I like eating pizza. Solo tendría que ser I eating pizza. No, creo que solamente está la S de más. Ah, exacto. I like. La primera persona, sí. S de más. I like eating pizza. I like eating, sí. Ahora la segunda. She does her. El otro, the feel finish it, eh? Finish at la S igual, estaría de más, creo. At A. Hello, teacher. In finish? Yes. Sí, porque tendría que haber sido S. Porque termina, yes. en,
termina en ese, en ese IH. Ajá. Tendría que haber sido ese. Aunque okay. Ahí feel. Finish. Finish. No. No. Ahí estaría correcto, quizá. Porque se refiere al film, al video o al. Finish. Finish. At. Finish. Creo que ahí estaría. Quizá no habría error. Quizá. No sé. Uh-huh. El siguiente, my friend. God. My friend, God. No, no, no estoy segura. En ese de mi goal came up to in a lot of fields. Para mí que lleva at la S al final. No, no, no. Sí. Are you finished? Nope. No. No, no teacher. Okay. Y teacher. Bueno, dejemos lo más difícil que tenemos con otra. Es que en la, donde dice Nicole Kidman, no logro identificar el verbo. Act. Y eso es como acción o algo así. Actuar. Wow. Ah. Ok. Entonces sería con ese. Pasemos al a la otra mejor. Pero está hablando de ella, entonces sí sería ads no, con ese al final. ¿Qué podría ser? Ya no falta. Salud. Adiós. Adiós. Porque se están despidiendo. Porque se están despidiendo. Todavía seguimos. Ajá. Pues pregunto, o sea, ¿are you finished? No, 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 no encontramos, no entendimos. Teacher, no lo encontramos. ¿No qué? Es la que no le encontramos la pantalla. Cuando la queremos compartir, no podemos. Algo no estamos haciendo bien. Ni ella ni yo. Vaya. Cuando ustedes comparten, bueno, para empezar, hay una flechita, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, la flechita negra. Vaya. Deje de compartir. ¿Quién está ahorita compartiendo? Pues las dos estábamos intentando, pero nada. Sí, pero solo una puede compartir a la vez. Primero sí. Fui yo y después fue ella. Ajá, lo que pasa es que yo no encuentro, yo no le encuentro la imagen. Vale, ahorita le compartir, Guadalupe. Ok. ¿Sabe usted cómo dejar de compartir? Ahí mismo donde yo comparto. ¿Sabe usted cómo dejar de compartir? Sí. Ok, deje de compartir. Vale, ahí en esa barrita. Hay una barrita, en esa barrita, al final está, no, la barra, donde está control. Muy bien. Ok. Uy, se me fue. Se fue. Nos quedamos solas. Nos quedamos solas. Ok, vale, entonces hagamos el ejercicio con usted. Vale, okay.
usted donde, donde dice share screen, ¿verdad? O compartir pantalla, le da play. Sí, lo que pasa es que no encuentro la imagen. Tiene que tenerla abierta. Ah, ok, vaya. Para... ¿Usted está, ¿usted está en el celular? Sí. Ahí sí, no estoy muy segura porque nunca lo he hecho, nunca he compartido ese celular. No, lo que hago es que mejor lo capturo, capturo la pantalla. Me sale más fácil. Uh-huh. Bueno, ok, ya veremos qué, qué pasa. Bueno, de tomo creo que vamos a regresar al, al main room. Después otro, okay. Podemos ver eso. Ahí oh. Veo. Okay, okay, teacher, thank you. You're welcome. Okay. Okay, ¿cómo vamos? Finished? Yes. Yes? Yes. Yes. Okay, very good. Very good. Let's check the answers then. Yes. Give me an just give me a moment. Give me one moment. Ah, yeah. Okay, I see. Okay, I'm going to share screen. Okay, everybody's there? Yes? Okay. Yes. All right, so we're going to find the mistake by por el momento, pues simplemente lo vamos así, hacer como aleatoriamente. O sea, el que quiere participar, el que quiere darme respuesta, puede hacerlo. Okay. Okay. What is the problem with this one? Do he like basketball? What is the problem? Is the auxiliary? I have is does. Okay. Very good. Okay. So it's not do, but does. The auxiliary. Auxiliary. Exactly. Okay, so the auxiliary is does. Okay, so does he like basketball? Good. Next. I likes eating pizza. What is the problem? Likes. Huh? What about it? The bird face one. Like. Why? Why like? So eliminate letter U, S. Wow. Okay, eliminate letter S. Very good. And but why? Because no is third person. Uh-huh, very good. First person. The subject is I, right? Not third person. Very good. Okay, she do her homework on the service bus. What's the problem? Good. So it's does. Okay. Does the auxiliary is does with the third person singular. Okay. Okay, next. The film finishes at 8. What is the problem? Finish. Finish. What is the problem with finish? The bear finished.
finish his with ES. Okay, so it's F I N N H I S S H H E S. Very good. There you go. That's the correct one. Very, very good. My friend goes on holiday next week. Where is go? The verb goes. Right. The verb is go. Okay. So what is the problem? The verb goes. Is E-S final? Uh-huh. Okay, good. So we eliminate. We eliminate ES. Why? Because it's friends. It's plural. Okay? Yes? Yes. Yes or no? Yes, teacher. Okay. Next. She carries her little sister to the car in the morning. Mistake carries. Aha. What it why is the mistake carries? The rules say when what? How do you spell it? I or the Latina. The rules say when and why. Okay, so complete. I-E-S. Right, very good. Carry. Mm-hmm. Okay, very good, very good. The roots. Mm-hmm. Excellent. Okay, very good. Next. Nicole Kidman act in a lot of films. Where at because as at finally? At the end. Very good. Excellent. Yes, an S at the end. At S. Mm-hmm, at the end. Why? Why? Por qué? Because or three person. Good. Third person singular. Nicole Kidman is she. Very, very good. Excellent. Okay, next. What is the third person? For guardian at break. What is the problem? Mistake place. Very good. The mistake is the S, right? Why? It's plural. It's plural. Because it's plural, right? It's we, not third person singular. Very good. And the last one, our teacher talk very clearly. Talk. Teacher? Because it's plural. Or talk. Uh-huh. We have to add ES on top. Very good. Why? Why talk is third person? Teacher is third person. Very good. The teacher is third person singular. It can be he or it can be she. The teacher talks very clearly. Okay, bravo. Very good. Okay. ¿Qué les ha parecido? ¿Lo pudieron hacer? Yes. Yeah, of course you can, right? ¿Ya ven? Sí se puede. Very good. Very, very good. I'm very proud of you. Excellent. Okay, now we are going to clear. Can I eliminate? Can I clear? ¿Sí? ¿Puedo borrar todo? Yes. Yes. Yes, okay, good. All right, now what we're going to do is the following. Okay, so looking at this chart, it says on Monday, we can say check my email, I type a letter,
I write a report, I attend a meeting, I call clients, I read a report, I visit clients, I organize a meeting. I want you to add two more ideas. Add here. What other ideas? I'm going to give you 2 minutes to think and write. Okay? 2 minutes. Individually. Okay? So, no tiene que hacerlo en pareja ahorita, solo individually. 2 minutes. Okay. Finished? No? Okay, no worries. Solo ha pasado un minuto, así que no worries. You're thinking of other ideas. Otras ideas. Okay, you ready? Yes, 2 ideas. What is esto no debería de ser muy difícil porque ya hicimos algo similar anteriormente, ¿verdad? Con diferentes ideas. Entonces, la vez pasada pudieron pensar diferentes cosas. So, give me ideas. What things can you do on Monday? Check inventories. Okay, very good. We can. Check inventory. Okay, what else? More ideas. Check inventories. ¿Qué más? Reconsider account. Conciliar, no sé cómo se dice. Cuando dice conciliar, ¿a qué se refieren? Sí. Como cuadrar. Ya entiendo. Se me ha ido la palabra. Um, to
adjustment? No, because adjust would be ajustar. Oh, okay. Sorry? Escuché algo, alguien por ahí que dijo algo. No. No. Self decline. Okay, okay. Just give me a moment. You're very good, very good. But just give me a moment. Balance. Okay, teacher, thank you. Mm-hmm. Okay, serve clients. Okay, yes, serve clients. Very good. Scan office closer. Huh? Scan office closer. Okay, just give me a second. Scan office closer. It's okay, Brendita, no worries. Perdón, ¿quién fue la que estaba diciendo algo? Wendy. Wendy. Okay, Wendy, what were you saying? Lo voy a poner en el chat. Excellent. Send the scan office weekly report. Hold on, scan office closure. When you say the office closure, ¿a qué se refiere? Escaneamos los cierres de oficina. Los cierres de oficina. Uh-huh. Siempre los escaneamos. Eso lo hacemos diario. Dice escanear, está diciendo como revisar. Como digitalizarlo, algo así. Digitalizarlo. Pasarlo a digital, todo lo físico, ¿verdad? Sí, digitalizarlo. Ah, ok. O sea, con la computadora. Ya sea con el escáner o ya sea con una impresora, con una fotocopiadora que tiene para escanear documentos. Ok. Bye. In that case, sure. Scan the office closures. Okay. ¿Qué otro? Alguien me dijo otra cosa que no escuché muy bien. No, was that? ¿Será todo? Okay. All right. There are many, many, many apps for this. This is not. These are just some ideas. Very good. Just some ideas. O sea, eso no es todo, ¿verdad? Entonces, no se preocupen que si pueden tener más de una respuesta, okay? Okay, what we're going to do right now is we're going to complete the sentence below with one of the activities from the box, okay? So I want you to choose one of these activities here and complete with the correct information, okay? But nuevamente vamos a regresar a los grupos, okay? So with your partner, you're going to complete this, okay? Tomen la captura de imagen. No, después van a decir que no lo tomen la captura de imagen. No, como a la. Como unos 30 minutos se hacen, ¿no? No, mañana, como no voy a trabajar, la llevo aquí a las 8.
Okay, bye. Okay. So we're going to complete this sentence, complete the sentence with these words. Check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. Esto no, ¿verdad? Porque estos son adicionales. But these ones, okay? These eight, you're going to use one of them to complete, okay? And number six will be open. You do your own thing, okay? Is it clear? Do we understand what to do? Clear or no? Yes, teacher. Yes. Okay, all right. Bye. Solo que antes que se me vayan, vamos a tomar la asistencia nuevamente porque ya llegó esa hora. Okay, Arminda. Arminda. Okay. Belkis, Argentina. No. Brenda? Present, teacher. Okay, thank you, Brendita. Claudia Guadalupe? Claudia? Eric? Present, teacher. Very good, thank you, Eric. Gabriela Soliez? Gabriela Soliez? Okay, Guadalupe? Present, teacher. Okay, very good. Lupita? Present, teacher. Very good. Jorge? Present, teacher. Okay, very good. Thank you. Laura? Present. Okay, very good. Leopoldo? Present. Okay. Very good. Lorena? Present, teacher. Okay, very good. Lucia? Present. Excellent. Roxy? Present. Okay, very good. Patty? Present, teacher. Okay, very good. Sandra, Patricia? Sandra? No. Veronica? Presente, teacher. Very good. Wendy? Presente. All right, very good. And Yancy Guadalupe? Okay, very good. Bye. Ahorita entonces vamos a hacer esto y esta vez les vamos a darme un poquito más de tiempo porque obviamente el ejercicio es un poquito más complejo. Entonces, we're going to give you 10 minutes. ¿Está bien? 10 minutes? ¿Sí? Sí. Okay. Yes. Bye. Let's open up the group then. Okay. Lucía, ¿ve la invitación? No. ¿No logra ver la invitación? No, no. ¿Segura? Búsquela. ¿Cuál? Sí. ¿No mira la invitación? Ok, va. Vamos a hacer una cosa. Le voy a invitar a un grupo, pero no acepte la invitación. Ahorita se supone que ya la invité. ¿Ve usted la invitación?
Pero no, no, no se vaya. No, no la veo. No, no la veo. ¿Y ahora? ¿Sí? Secretaria, ¿y Roxy está ahí? Sí, teacher. Ah, okay. No la miraba, pensé que no estaba. Lo que pasa es que cuando comparto pantalla, no me permite tener cámara activa, en automático me la desactiva. Okay, entiendo. Okay, no problem. Okay, any questions? Vamos a crear nuevas oraciones. Oraciones con los verbos que están ahí. Ah, okay. 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 All right. I call client every day. I use ahí en compartir en sí en donde están los dos puntitos. Sí, ahí dice compartir. Y luego la foto, la galería, y como le había tomado foto. Ajá, ahí está. Sí. Así es, entonces. Do you understand the activity? Yes, teacher. Okay, very good. Yes. Should take a little. Do you understand the activity? Do you understand the activity? ¿Has entendido la actividad? Sí, creo que es de completar con lo de arriba. Yes, correct. Okay, very good. Okay. Thank you. You're welcome. Organizar meeting sería. Aunque ahí repite dos veces meeting. Ajá, pero tiene un punto. Pero, punto seguido, creo que es. No se mira. Sí. La hice muy grande. Meeting. No, pues no sería esa de attend a meeting. Asistir a las reuniones. Porque every Monday at 8. No, sería esa attend. Ese attend a meeting. Sí, porque la otra sí pega también asistir con. Asistir a reuniones. Sí, ajá. Celia dice la otra. Esa puede. Entiende. Ajá. Celia. Attend a meeting. Sí. Porque yo creo que esta es la actividad de ayer que creo que estábamos viendo. El libro. Ajá. Pero a mí se me borró el formato, así que lo tengo que volver a
que traje de internet mañana. Un robot, Bumblebee. Porque las ajá. Sí, porque la 6 es de hacer prácticamente creo que toda la oración, porque no veo agregado. No. Ajá, y eso como que nosotros la tenemos que hacer, ¿verdad? Hay que hacerla. Entonces, la 5 es. Ajá. No, pero las 5 no será Celia Aten a Mirin, como que. Atiende la reunión, ¿verdad? Ajá, tiene reunión. Take a place in the auditorio. Sí, digo. ¿Verdad que sí? Es que sí, la llamo como un poquito lógico, pero a la misma vez no, así que no sé. Ajá, yo siento que esa es así. Digo. Nosotros pongámoslo de todas formas, ahí la teacher va a decir, ah, no, no era eso. Sí, ¿no era? No, pero está al final. Ajá, atiende. ¿Qué es lo que no era? Atiende. Tenía. Atende. Ajá. Atende. Atende a meeting. Atende. Decimos que se va. Atende. Atende means asistir a. ¿Verdad que sí? No. Que... Sentimos que en la 5 esa va Celia y va Aten a Miri. Aten, ¿no? A Miri. No, ¿verdad? Porque ya está la par otra vez, ¿verdad? No. No. Vamos a ver. No. No está. Bien, porque no puede. No, y, bien, porque no puede ir dos veces. ¿El qué, Miri? Celia, ¿van a seguir? Celia, Aten. A Miren y después otra vez da Miren. Bien, ¿verdad? Pues ahí. No. Attends the meeting es que asiste a la reunión. If the meeting takes place, la reunión toma lugar en. Entonces, auditorio. Sí, esa es, esa podemos poner. Sí. Sí. Teacher. Teacher. Yes. Y en la última, en la 6, tenemos que formular una pregunta completa, nosotros. Not a question, a sentence, una oración. A sentence okay. With your own idea. Okay. Brendita, se nos fue. No, aquí estoy todavía, no me han sacado el sistema todavía. Ay, pero ya casi nos vamos. En la 6, ¿qué podemos poner? Podemos hacer una oración de lo que hacemos al día, ¿verdad? Ajá. Weekend. Él organiza la reunión semanal. Are we finished? Are we finished? Yes. No? Yes? Yes. Ok, excellent. Ya vamos a vernos en unos minutitos entonces. Ok. Organize the weekly meeting. Reporte, sí. Uh-huh. Ahí puede quedar. Read the report. Read the report. Uh-huh. Are you finished? Are you finished? Yes, teacher. Okay. Yes. Bye. Ya vamos a vernos en el breakout, in the main session, okay? Okay. Any question, teacher? For what? For number 6? Nos queda una actividad afuera. Uh-huh. For number 6.
You can do it for number six. Number two. Number six. Okay. Okay. Yes. Okay. Thanks. You're welcome. En la cuatro, ¿qué nos quedó al final, don Jorge? Read. Stay. Stay. Le ponemos una hora. Are you finished? Casi. Almost. 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 Yes, almost is casi. Okay. Almost. Mm-hmm. Almost. Oh. Six. Estamos en la seis. Y le hemos puesto ahí read a report. Once day. Nadie comprende. Lorena. Okay. Hola. Let's see. Are you finished? Yes. Yes, teacher. Yeah? Yes. Okay, very good. All right, we'll see you in the main session. Excuse me? I will see you in the main session. In the main, el principal, the main session. Ah, okay. I will see you in the main session. Las veré. Mm-hmm. See you in the main session. Okay, teacher. Okay. Very good. Okay, all right, guys, we're going to check. Ready? Ready, ready? Okay. Okay, here we go. First, it says, vaya, okay, I call clients every day. I use the company's phone or secretary. Not report. Secretary? ¿Qué hace? Our secretary? Write a report. Like that? Yes. Are you sure? Seguros? Type a letter. 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 Type a letter, then she sent the email. Give me a moment.
Actually, you both of them are possible. En realidad, both are possible. So you can say, write a report, or ¿cuál era el otro? Take a letter. Take a letter. Pero hay algo muy importante que hay que prestar atención acá. Take a letter. ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el problema que hay acá? Why, le falta la S? That's right. We need to make sure that we are writing with an S because it's our secretary, he or she. So writes a report or types a letter. Takes. Okay. No se le va a olvidar. It's our secretary. It's he or she. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. Good. Next, number three. What do you? I check my email. Check my email twice a day. Is it check or check? Checks. Check. Only check. Yeah, why? Check. Because I. Uh-huh. Exactly. Third person singular. Okay. So this is. I is not third person singular. The S only for third person singular, for he, she, and it. But this is I. The pronoun is I, not he, she, or it. But seguimos. I have to. Clientes? No. Attend a meeting? Could be. But quizás hay una que sea mejor. Pero las dos se pueden utilizar. Sí. Yo diría que lo usamos ese para otro. Read the report. Ah. Mm-hmm. A report. Okay. Write a report. Or call client. Bueno, aunque attend a meeting. Quizás no tanto write a report porque sí, ya lo pusimos y haré el talk como que. Write a report at 8 o'clock, o sea, como que muy, muy detallado. So I have to attend a meeting. Organize a meeting. Attend a later meeting. Organize. Could be. Meeting. Organize meeting. Organize. Organize. Okay. What's another one? Yes. What about call clients? You can also call clients. Okay. At 8 o'clock. Okay. Sounds good. Okay, number five, Celia. Attends on the meeting. Visit clients. Attend meeting. A meeting. Okay, attends a meeting.
with an S, right? Make sure that it's with an S because Celia is she, right? Third person singular. And over here, there are many possibilities. Example. Example. I write a report once a day. Okay, I write a report. A report Wednesday. On Wednesday. Okay, could be. Another idea? Another idea? I read a report on Wednesday. ¿Qué más? After that, attend a meeting. Mm-hmm. Okay, after that I attend a meeting. After that. Okay. In the morning. Mm-hmm. What else? You can say... I call clients in the morning. I visit or I call all clients. Oops. Clients in the morning. Okay. All right. Very good. Many, many, many options, right? So this is infinite. Many different options. ¿Cómo se sienten hasta el momento? ¿Ya van comprendiendo? ¿O todavía se sienten perdidos? Un ratito nada más. Vamos aprendiendo. Pero sí, yo sé que van aprendiendo, pero ¿ya vamos agarrándola? Poco a poco le vamos agarrándole. Okay. Teacher, en lo personal, y le voy a hablar por mí, yo siento que si tal vez, yo sé que no es clase de español, pero si tal vez mezclara un poquito más de español en lo que habla, tal vez le entendería un poquito más. Bueno, le hablo por mí, no sé los demás, porque hay ratos que, para serle sincera, me quedo, no sé qué dijo. Ok, sí, yo entiendo que a veces nosotros queremos, pues ahí escuchar nuestro propio idioma, ¿verdad? Y tener, porque quizás sentimos un poco de frustración. Pero les digo una cosa, hay que también a entrenar el cerebro a poder escuchar un solo idioma, porque sí. Si no, el cerebro va a estar haciendo esto, español, inglés, español, inglés, español, inglés, español. Entonces, ¿y qué va a pasar? Vamos a caer en el error de querer siempre estar traduciendo todo. Entonces, ¿alguna vez han escuchado que muchas personas dicen, ay, que a mí lo que más me cuesta es estar pensando en inglés? No sé si alguna vez usted ha escuchado eso, que la gente dice eso. Uh-huh. ¿Y por qué pasa eso? Porque literalmente acostumbramos al cerebro de estar pasándonos de un idioma al otro. Entonces el cerebro se confunde, ¿verdad? Ahí al menos que realmente ya sea bilingüe, puede hacer la transición de los dos sin ningún problema. Pero cuando entrenamos al cerebro a estar español, inglés, inglés, español, vamos a hablar y pensar así. Y entonces, ¿qué sucede? A veces queremos decir una idea en inglés, pero terminamos diciendo una idea en español utilizando palabras en inglés.
¿Tiene su sentido? Eso se me explico. Que terminamos diciendo algo en español con palabras en inglés. O sea, ¿a qué me refiero? De que la idea en realidad termina, bueno, pero simplemente se usó palabras en inglés. No sé si eso tiene sentido para ustedes. Sí. O sea, usted quiere expresar una idea, pero en vez de expresarlo como se expresaría en inglés, usted lo expresa como se expresa en español. Y lo único que he hecho es utilizar palabras del inglés para expresar esa idea. Pero en realidad la idea se ha expresado en español, la manera como se hace en español. Y entonces para una persona nativa del idioma, ¿esto qué es? Porque no lo entiende, porque en lo que se ha hecho en realidad es expresar una idea. O sea, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Ustedes quieren, por decirle algo. Dicen, quiere decir, yo estoy bien. No, perdón. I am fine. O sea, se lo voy a decir al revés para que lo entiendan. I am fine. Yo estoy bien. Pero la palabra fine tiene diferentes significados. Entonces, si usted utiliza la palabra incorrecta para fine, puede decir culta. Entonces, alguien podría decir, yo estoy multa. ¿Tiene sentido eso? No. No, ¿verdad? Yo estoy multa, no tiene sentido. Eso sería una persona que está tratando de expresar una idea en español. Está tratando de hacer una idea en inglés utilizando palabras en español. Están en inglés, hablamos. Entonces, terminamos diciendo algo que no tiene sentido. Entonces, por eso es de que no quiero que ustedes caigan en ese error de estar traduciendo todo en español. No van a aprender bien el idioma. No van a poder aprender cómo comunicarse. Lo que van a terminar haciendo es traduciendo. ¿Ya? Entonces, yo entiendo que al principio es frustrante, pero se van a ir acostumbrando. Simplemente hagan el esfuerzo. Le digo, al principio todo cuesta, pero lo van a lograr. Les prometo que lo van a lograr. Solo que tienen que ser constante, y decir, no, yo puedo. Y sigan escuchando, y pregunten. ¿Okay? Porque si usted se queda callado y no dice, entonces obviamente nunca va a aprender. Entonces pregunte. Si usted quiere que yo repita algo, lo repito. ¿Se acuerdan esas expresiones que hablamos el día de ayer? Ayer no me acuerdo. Creo que fue ayer. ¿Se acuerdan de esas expresiones? Se los voy a escribir nuevamente en el chat. ¿Para qué? Esa es una. Can you repeat, please? ¿Puede repetir, por favor? Can you repeat, please? ¿Eh? Otra.
don't understand. No entiendo. I don't understand. Okay? No entiendo. I don't understand. Okay? Another one. Can you speak more slowly, please? ¿Puede hablar más lento, por favor? Can you speak more slowly? Okay. Another one. What is the meaning of? ¿Qué significa tal cosa? What is the meaning of? Or how? You say. Do you say? How do you say? ¿Cómo se dice? Right? For example, how do you say? Perdón. Está incompleta. Debería ser, how do you say in English? How do you say? How do you say in English? ¿Cómo se dice en español? So, for example, how do you say taza in English? Cup. Okay. Or you can say, how do you spell? How do you spell, ¿cómo se deletrea? How do you spell cup? C-U-P. Okay. You can say, Can you explain again, please? ¿Puede explicar nuevamente? O cuando, por ejemplo, no saben qué hacer, ¿verdad? Los manda a un grupo y ahora qué hacemos? Fíjense, what are we supposed to do? ¿Qué se supone que debemos hacer? What are we supposed to do? Okay. Entonces son, no sé si hay alguna otra oración que ustedes sientan que sea bastante útil. No? ¿No hay otra? Can you explain, teacher? Como si puede explicar otra vez. Ajá, can you explain again? Ajá. Ahí está, en la penúltima. Ok. También puede ser repeat, please. Ajá, can you repeat, please, la primera. Can esa primera. Ajá. ¿Otra? ¿Podría decir cómo se escribe?
Ajá, esa es how do you spell, que también está ahí. How do you spell? Es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la séptima. Any more? I don't understand. Ajá, que es la segunda que está ahí arriba. I don't understand. Ajá. Vaya. Ok, entonces alguna de las frases, pero es importantísimo que lo utilicen. O sea, porque ustedes no están callados en lo que yo supongo es de que la entendieron todo. Entonces, si usted no ha entendido, utilice una de estas para poder aclarar. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. 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 What we're going to do right now is work in groups. ¿Ok? Va, ahorita voy a compartir. Can you see? Okay, so it says your turn. This is your turn. In small groups, write what you do on a regular workday. Okay, va a escribir. ¿Qué hace usted on a regular workday? Un día de trabajo normal. What do you do on a regular workday? What activities? Okay, write everything down. Then we're going to work in groups and tell your classmates what you do on a regular day at work. Okay, so right now in this moment, write down the activities that you do. I'm going to give you 5 minutes. Okay. And do we understand? Activities, 5 minutes for activities you do every day. Every day, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Maybe you work Saturday. Maybe, quizás. Okay. Do we understand? Aquí es el momento para utilizar todas esas oraciones que les acabo de dar. You understand? Yes, no? Yes, teacher. Yes? Okay. ¿Seguro? Es porque veo algunas caritas que no me convencen. Do we understand? Yes. Okay, right? I give you 5 minutes. 5 minutos le estoy para. No quieren rebuscarse, así que porque muy complicado, pueden utilizar el vocabulario que ya hemos visto. ¿Verdad? No tienen que irse a tanto diccionario y todo eso, no. Solo utilizan lo que ya hemos visto, los verbos que hemos visto, pueden utilizar esos. Thank you.
Okay, how are you doing? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ready? ¿Listos o no? Todavía no. No? Teacher, ¿y podría ser I turn on my computer? ¿Yo enciendo mi computadora? Yeah, sure. That's good. Okay. Yes.
Okay, ready? Finished? Yeah? Okay. Right now, we're going to go into groups, small groups, okay? And we're going to share, okay? So 3-4 people and share, okay? Do we understand? Yes? Yes, teacher. Yes. Yes? So three, four people in the group and share, compartan, share your answers. Okay? But I'm going to make the groups right now. Just sharing. Okay, let's open the groups. Ya casi que me estoy durmiendo. Sí, está cansada. Sí. Pero ya, sí, ya está cansada. Ya, ya vamos a terminar. Vaya, no sé si escribieron algunas o repetimos. Algunas de las que yo escribí una parte. Ah, vaya. Como café. Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe, can you hear us? ¿Nos escucha? Guadalupe, ¿nos escucha? No, no nos escucha. ¿Será que tiene problemas con los audios? ¿Los audífonos? ¿Serán los audífonos que quizás usted nos escucha a nosotros? ¿O no? No sé qué pasó con ella. ¿Ah? No sabe qué le pasará. Ok. Y con Lorena, Lorena está teniendo problemas de con el internet. ¿Eh? No mucho. Ah, ok, ok, ahí está. Ok. Ya compartieron entonces Laura y Lorena. Sí, y Lorena sí, solo Guadalupe hace falta que comparte. Ok. Maybe you can type. Escríbanlo en el chat, Guadalupe. Okay. Voy a ir a ayudar a otros grupos. Okay, thank you. Sí, sí, tendríamos que en el chat las tendríamos que escribir. Sí, para ver cuál. Ah, bueno. Vamos a llamar. Yes.
Va a reventar el TMA. El TMA, Jeff, eso. Vaya, Eric, usted puede poner check ahí. Me. Sí, yo check email. Attend client. Uh-huh. Ah, vaya, ese también yo. Attend client. Yes. Y no poner precios, algo así como. I serve client. Sí, sí, sí. ¿Y cómo digo para poner precios? ¿Cómo se dice, teacher? Pon play. Play. I turn off my computer. No, no entendí la pregunta. ¿Cómo la compañera trabaja en ventas? ¿Cómo puedo formular la pregunta? ¿Pongo precios? ¿Hago inventarios? ¿Cuál es la oración que usted quiere poner? Hago inventarios. Coloco precios. En las prendas. I do inventory. ¿Y coloco precios? The prices. ¿Y cómo se escribe, Guadalupe? No, sí, es que sí, más o menos yo los puedo escribir, lo que no puedo es como formularla. Eric, no estoy tan perdida. Y si no lo pongo así, después lo busco. Yo pensé que lo ibas a buscar, yo así. Oh, okay. No, primero lo pongo y luego lo busco, porque. Bueno, vamos a regresar al grupo porque el grupo principal llegó a la hora. ¿Ok? Vámonos. Yes. Ok. Ok, very good. Creo que ya tuvimos un poquito de oportunidad de compartir con los compañeros. Vamos a seguir compartiendo, pero hasta el día de mañana, porque ya nos llegó la hora. So, I'm going to, again, do attendance very quickly. Arminda. Belkis, Argentina. Bendita. Present, teacher. Claudia. Claudia. Eric. Se nos fue Eric, okay. Present, teacher, aquí estoy. Okay. Póngale cero. No, es que se me salió. Antes del ya se durmió Eric, teacher. Se durmió. No, aquí estamos. Ok. Ay, ya se quedó dormido. Ya casi se me duermen todos. Vale, antes que se me duerman, voy a terminar esto. Gabriela Solier. Guadalupe. Guadalupe, también se durmió. También se durmió. Okay. Guadalupe, ¿está ahí? ¿Me escucha? Present. Ah, ok, perfecto, excelente. Lupita. Present. Ok, very good. Jorge Antonio. Present, teacher. All right, excellent. Laura. Present. Good. Leopoldo. Present. Okay. Lorena. Gracias.
Great. Lucía. Present. Roxy. Present. Patricia. Present, teacher. Good. Sandra. Verónica. Verónica. Se nos fue Verónica. Okay. Wendy. Presente. Okay, very good. And Yancy Guadalupe. Okay, muy bien, chicos. En ese caso, solamente sería de que me quedo con Brendita. And that's it? Yes. Okay, bye, pues. Take care, everybody. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye bye, compañeros. Ok, Brendita, estamos teniendo problemas ahí con la cámara. Sí, teacher. Con el internet también. Es que cuando la cámara me saca. Sí, ok. Ajá. Sí, es que el internet es suyo. Entonces, incluso a veces cuando tengo el audio, yo solo me saca, pero más que todo con la cámara, no sé por qué. Sí, es que el internet suyo creo que ahorita no está tan estable, porque de repente se me traba. Pero me escucha bien. Yo creo que no, pero... Ajá, sí, yo igual de repente escucho que me habla. Por momentos le escucho que me hace, como que robot. Sí, cabal. Creo que sí, está inestable su internet. Pero bueno, cuénteme, Brendita, ¿qué podemos hacer por usted? ¿Qué es lo que podemos ayudarle? Que no mucho quizás formular eso de las preguntas, sí me cuesta, quizás también porque no tengo mucho vocabulario, quizás también. Cuando dice formular las preguntas, ¿a qué se refiere? Como lo que hago, como no sé cómo se dice, cómo se pronuncia en inglés, digamos, como por decir, yo soy cajera, entonces las actividades que hago diarias, pero según mi trabajo, entonces no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se dice, entonces no me quedo, como que no sé qué decirle. Es como que no tengo mucho vocabulario, entonces como que igual creo que a la hora de formarlas, el orden, creo que también tengo miedo a equivocarme. Ok. Vale. Ahí es donde va a utilizar las herramientas que le acabo de dar. ¿Se acuerda que en el chat puse unas preguntas? La de how do you mean, how do you say. Entonces, por ejemplo, puede decir, puede utilizar el how do you say en English. Entonces, usted no sabe cómo es una palabra, me puede preguntar. Digamos, usted dice, vale, ¿qué es una de las actividades que usted hace en su trabajo? Cobrar recibos. No lo escuché muy bien. ¿Puede repetir nuevamente? Cobrar facturas. Cobrar facturas. Ok, muy bien. Entonces. ¿Cobrar facturas? Sí, sí, la escuché. Va, entonces, ¿cuál es la palabra que no entiende? ¿Qué palabra no sabe cómo decir? Cobrar. Cobrar, ok. Podría ser collect. Collect. Collect or sí, collect. O también podría ser cash in. Cash in.
Entonces, pero me tendría que preguntar en inglés. How do you say cobrar in English? Okay. Uh-huh. How did you say cobrar in English? Exactly. ¿Otra pregunta? Quiero ver. Igual estaba yo queriendo formular así como, yo hago reportes para mi jefe. I report my boss. Quiero que regrese y piense en qué palabras no entiende cómo decir en español. ¿Qué palabra de español no sabe decir en inglés? Muchas, pero si le digo todas se va a ir la noche. Una, solo una. Remesas. Va, remesas, muy bien. Entonces, ahora utilice la estructura que yo le di acerca de cómo preguntar por una palabra en español en inglés. How did you say remesas in English? Okay, very good. Very good, exactly. Y entonces yo le diría, you say remittance. 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 Uh-huh, remittance. Ah, okay. O sea, I do remittance in the morning? ¿Estaría bien esa oración? I do or I send. ¿Usted hace? I do remit in the morning. Hago remesas en la mañana. Ah, ok. Ok. Yeah, to do remittances. Sí, está bien. Exactly. But o sería make. No, sería más do. Ese era precisamente lo que... Do, ¿verdad? Sí, eso sería. Entonces, ve usted cómo es que usted, la idea es de que va a utilizar la idea, pero con las expresiones que yo le acabo de poner en el chat, de tal forma que usted vaya utilizando esas expresiones. ¿Ya? O sea, no solamente se queda así como a saber, ay, yo quisiera decir tantas cosas, pero ahí está y queda. No, trate mejor de averiguar cómo puede decirlo. Y en la mejor manera es preguntando. ¿Ok? ¿Qué le parece, Brendita? Ok, very good, very good. ¿Alguna otra cosa con la que le puedo ayudar? Bien, solo que no sea así como un consejo técnica para... Ajá, no sé qué tipo de vocabulario deberíamos de buscar para poder continuar las clases según el nivel que vamos. Ahorita estamos viendo vocabulario que tiene que ver con la oficina, ¿verdad? O sea, o cosas que hacemos en la oficina. Entonces puede ir buscando verbos que de cosas que se hacen en la oficina. ¿Verdad? Yes. Okay. ¿Otra preguntita, Brendita? Por el momento, no. Solo es. Ok, muy bien.
Ok. Bueno, cualquier otra cosa que se le ocurra, ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Ok. Ok, teacher. Ok. Gracias. Bendita, un gusto haberla saludado y estar un ratito ahí con usted. Cuídese y pase buenas noches. Good night, teacher. Good night, Brendita.